Buenas, buenas gente, disculpen la demora, estuvimos con dificultades técnicas como suele suceder. Pero bueno, acá estamos. Bienvenidos a todos, gracias por meterse en... Ahí está. Por meterse, por ser parte de esta clase online que se organizó junto a Audio Staff. Así que, bueno, nada. Vamos a empezar, ¿sí? Les voy a mostrar todas las cuestiones técnicas, todo lo que yo hago a la hora de producir. Les voy a mostrar también muchos métodos y también voy a tratar de llevarlo a lo que me gusta a mí, que son cuestiones personales, ¿no? De organizarse, de ponerse como pequeños objetivos y ponerse... y organizarse en la cuestión de utilizar distintos métodos para que a la hora de producción sea mucho más fácil y mucho más efectivo, ¿sí? Y optimizar también el tiempo a la hora de producir y todo lo relacionado. Voy a estar viendo ahí en el chat de YouTube todas las preguntas que hagan, así que díganme, háganme preguntas, yo las voy respondiendo a medida que pueda. Y nada, eso. Díganme si se escucha bien, está todo perfecto, ¿no? Díganme cómo se escucha en relación la voz con mi voz. A ver. Bueno. Voy a empezar por lo principal, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? Acá, bueno, este era un tema mío, ¿sí? A ver. Fíjense que cuando yo abro mi sesión de Ableton, ¿sí? Esto es importante la cuestión de métodos por lo que estoy diciendo, ¿sí? Cuando yo abro mi sesión de Ableton, fíjense que yo acá tengo muchos canales de retorno, ¿sí? Delay, otro delay, reverb, compresión en paralelo, etc. Bueno, cuando ustedes abren la sesión de Ableton, por default creo que viene un delay y una reverb, ¿sí? ¿Por qué yo tengo esto? Porque yo, cada vez que abro mi sesión de Ableton, ¿sí? Yo en un momento la guardé y cada vez que vuelvo a abrir tengo estos canales de retorno. ¿Por qué es esto? Para no estar todo el tiempo buscando distintos tipos de reverberación, de delays, etc. ¿Sí? Esto lo que te hace es optimizar el tiempo a la hora de trabajar. Entonces vos ya sabes que estos delays que elegiste en un momento funcionan. Y te olvidás. Entonces te enfocás más en la parte creativa, ¿sí? Fíjense que para guardar, por ejemplo, se toman un tiempo, ¿sí? En algún momento. Y fíjense, yo acá tengo dos delays simples, ¿sí? Este es uno más extraño. Y acá tengo tres tipos de reverb, ¿sí? Utilicen las reverb que quieran. No se vuelvan locos. Va a estar bien con la que utilicen. No es necesario que se descarguen 40 millones de VST, ¿sí? Entonces, fíjense que para guardarlo, también tengo mi canal de sidechain, ¿sí? Para guardarlo, van a preferencias y van acá a file y ponen guardar. Si yo pongo guardar ahora, se va a guardar la sesión tal cual la tengo hecha, ¿sí? Si yo, por ejemplo, inserto un canal de audio y un canal MIDI y pongo... preferencias y guardar la cuando pongo guardar de cuando vuelvo a abrir mi sesión de Ableton va a estar así tal cual, ¿sí? Entonces siempre guárdenlo de una manera que para ustedes sea eficaz, ¿sí? Yo tengo, como dije, mis canales de retorno y mi canal que es como el sidechain, el fantasma, ¿sí? Fíjense. Ven que ahí subí la cámara. Fíjense que yo tengo mi canal fantasma de sidechain para no estar abriendo uno nuevo, etcétera, ¿sí? Eso por un lado. Cualquier cosa, recuerden, me van haciendo las preguntas. Lo que voy a hacer ahora, para empezar un poco al tema de la producción, ¿sí? Va a ser insertar una pista MIDI y voy a buscar distintos kicks. Primero voy a insertar mi drum rack y voy a buscar distintos kicks, ¿sí?
¿Cómo busco los kicks? Bueno, simplemente busquen acá en la parte de samples distintos kicks. Recuerden que tampoco es necesario que se descarguen 40 millones de librerías de sonido, ¿sí? Tengan y aprendan a tener criterio en cuanto a lo que suena bien y utilicen las que suenan bien. No es necesario siempre cambiarlas ni nada. Es más, hasta tal vez si utilizan las mismas le va a dar un poco de identidad a su estilo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá vamos a ir buscando distintos kicks. Y los vamos poniendo. Este trabajo que estoy haciendo lo podrían hacer previamente. Yo ahora lo voy a hacer rápido. ¿Sí? Supongan que abren la sesión un día y dicen, bueno, me va a tomar el tiempo, media hora, de buscar los distintos kicks que van para mi estilo y aplicarlos, ¿sí? Entonces, fíjense, supongan que ustedes seleccionaron un montón de kicks. Yo ya tengo guardados mis kicks, ¿sí? Acá tengo un montón, acá tengo kicks Mairo, ¿sí? Que tengo creo que tres kicks. Por ahora estoy utilizando esos tres kicks. ¿A qué voy con esto? Que yo sé que estos kicks funcionan, ¿sí? Fíjense, voy a poner insertar clip MIDI y voy a poner cuatro kicks acá. Yo ya sé que estos funcionan. Entonces, fíjense, voy a poner esto en menos 6, ¿sí? Que estos kicks sé que funcionan. Y van a ir bien con mi estilo y no tengo que ir cambiándolo siempre. Para ustedes guardar una sesión de Drum Rack, ponen acá en esta parte. Fíjense, por ejemplo, lo vamos a hacer desde cero rápidamente. Instrument, voy a poner Drum Rack y voy a buscar distintos samples y los voy a poner. ¿Sí? Supongan que estos samples. Perdón, así. Lo seleccionaron y les gusta, bueno, ponen acá guardar y ponen samples. Entonces se les va a guardar en Instrument Drum Rack y acá va a estar. ¿Sí? Samples, esto. ¿A qué voy con esto? Como repetí anteriormente, ustedes van a tomarse un tiempo para buscar los samples que les gusta y saben que estos samples funcionan, ¿sí? Entonces, no pierden tiempo a la hora de abrir una nueva sesión, de buscar a ver qué kick es bueno, a ver qué hi-hat es bueno, ¿sí? Simplemente ustedes ya saben que estos hi-hat, estos kicks, estos samples que ustedes elijan funcionan y van perfectamente con su estilo. Fíjense que acá tengo mis kicks. Yo, por ejemplo, acá tengo un drum rack de clap. Lo que también recomiendo es que esté todo separado, ¿sí? Y un drum rack de hi-hat. Entonces, fíjense, vamos a armar una base rápida. Esto lo voy a eliminar. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá tengo mi kick. Voy a poner también clip MIDI, insertar clip MIDI. Vamos a hacerlo en dos compases y voy a poner distintos hi-hats. Lo que también da esto a la hora de empezar a producir es que vos puedes ir buscando los distintos claps, no tenés que ir seleccionando uno por uno, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Fíjense. ¿Sí? Yo simplemente seleccionando todo y poniendo arriba o abajo, voy pasando de clap en clap. Entonces, lo que me da esto es escuchar en el momento que voy reproduciéndolo cómo suena el kick en relación con el hi-hat, con el clap y con todos los demás elementos que tengan, ¿sí? Fíjense que para esto yo puse un loop en dos compases y simplemente me baso en esto, ¿sí? Empezando por ahí. Por ejemplo, este clap me gusta y ahora vamos a poner un hi-hat, ¿sí? Insertar clip MIDI. Vamos a poner un hi-hat acá. ¿Sí? Por ejemplo, este hi-hat es súper abierto, súper fuerte, no va con el estilo, entonces lo que hago es cambiarlo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, esto. Siempre tengan en cuenta también lo siguiente. O sea, mi género, el que yo hago, es Progressive House, Melodic House, bueno, más o menos por ese estilo. Está bueno que cuando vayan aprendiendo el tema de la producción, se focalicen en elementos que vayan con el estilo. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, en el estilo que yo hago, habitualmente tiene mucho groove, mucha percusión o mucho, sí, mucho dinamismo entre elementos, ¿sí? Y es más suave.
Más suave, ¿qué quiere decir que sea más suave? Que los elementos son más cortos y menos brillosos, ¿sí? Eso, que sea más corto y menos brilloso, lo que da es mucho más groove, mucha más rítmica, ¿sí? En cambio, los elementos que son mucho más largos, por así decirlo, y brillosos que tienen mucha carga de agudos, ¿sí? Sobre todo más largo, me va a dar una sensación un poco más de suciedad o más de violencia, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Por darle un término humano. Que eso puede ser aplicado, por ejemplo, al tech house, a algún techno, hay distintos tipos de techno, ¿no? Pero techno, yo lo llamo medio palero, ¿sí? Así que está bueno que cuando vayan aprendiendo a discernir dentro de su género los elementos que tienen, vayan aplicando esto, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que también está bueno que tengan en consideración en la etapa que están. Por ejemplo, si ustedes están aprendiendo recién, sean creativos, experimenten y vayan viendo cómo funciona el programa. Cada vez que avancen, y este es un método que yo apliqué, cada vez que yo fui avanzando, voy aplicando nuevas técnicas y nuevos métodos, ¿sí? Porque si yo quiero, ¿cómo podría decirse? Tratar de hacer todo, ¿sí? Y no tengo esos conocimientos ni tengo ese criterio, me va a quedar seguramente mal porque no sé cómo aplicar todo. En cambio, si yo me voy focalizando y especializando y optimizando cada momento que yo tengo a la hora de producir, voy a lograr un muy buen resultado con eso que estoy aplicando. Por ejemplo, relación kick-bajo o batería, ¿sí? Una vez que yo tengo eso, voy a poder, supongamos que hacíamos melodías sencillas, ¿sí? Que uno hacía melodías sencillas porque no tenía el conocimiento. Bueno, una vez que yo tengo eso y tengo ese conocimiento, voy a poder aplicar lo otro y optimizar mis melodías, ¿sí? Hacerlas más complejas y ver cómo funcionan y creativamente ver cómo funcionan las melodías en relación a la rítmica y los demás elementos. Entonces creo que esto es clave desde el lado como sí, más humano, que se organicen y traten de relajarse y optimizar sí, lo que saben, ¿sí? Una vez que ustedes saben eso, pasan a lo siguiente. Porque sobre todo en este mundo de la música, uno quiere ir con todo y está buenísimo porque uno tiene muchas ganas, pero seguramente estadísticamente no sea así, entonces se van a chocar y lo que hay que tener es un poquito de criterio, paciencia y poner un stop y pensar, ¿sí? Entonces, nada, en esto es un largo camino en el lado de la producción, pero relájense. Voy a leer, antes de seguir con esto, un poco ahí el chat. Recuerden que también les comento que tengo el curso que se pueden suscribir, que es de AudioStuff, que está completo, que son 27 clases, ¿sí? Que lo va a dejar acá mi amigo Augusto, que también está controlando el chat de AudioStuff. Que va a quedar, está en el link de mi biografía de Instagram y si no va a quedar por acá. Y además, les comento que ese curso, todos los que estén en este chat online, tiene un valor de $30, si mal no recuerdo, que son 5.500 o 6.000 pesos argentinos, pero vamos a hacer un descuento a 4.500 pesos para el que lo compre hoy. Y otra cosa que si suben alguna foto o algo, etiquétenos, así sabemos y la podemos repostear en nuestras historias en Instagram. El Instagram de AudioStuff es audiostuff.pro, si mal no recuerdo. Mi Instagram es Myro Music, así que nada, si suben alguna historia, etiquétenos que la reposteamos y va a estar piola. Volviendo al tema, ¿sí? Esperen que voy a leer un poquito. Acá Oscar preguntó si en el canal de Sidechain algún especial de kick. Mirá, yo el kick que tengo es el que utilizo habitualmente para mis tracks, ¿sí? Yo creo que el kick tiene que tener buena pegada para tener el Sidechain. Pero nada más, es simple, ¿sí? Eso de última lo regulan desde el compresor, el Sidechain, el threshold. Pero yo creo que un similar o que tenga una buena pegada va a andar bien. Ah, bueno, sí, la clase va a quedar grabada en vivo. Bueno,
A ver, sigamos con esto, ¿sí? Si tienen preguntas, vayan haciéndolas al chat que yo cada tanto voy a ir leyendo. Nosotros tenemos acá la base típica de música electrónica, ¿sí? Hay que tener en cuenta la música electrónica que nuestro principal elemento es el kick y el bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener más presencia, que va a tener más volumen, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Si yo tendría un kick que estaría muy por debajo, ¿sí? Se escucha distante. Lo que estoy escuchando más que nada es el hi-hat y el clap, ¿sí? Eso es lo que tiene presencia. Pero yo al subir el volumen, la sensación que me da es que lo tengo acá al frente, ¿sí? Y todo lo restante atrás. Siempre cuando produzcan, tienen que tener en cuenta eso. Que es importante el tema del volumen porque lo que va a hacer es que esté o cerca o lejos, ¿sí? En música electrónica, el kick y es el elemento más importante, entonces puede haber otro, sí, pero dentro de todo es el kick. Y eso lo que nos hace es que nos va a estar en tempo, lo que nos va a hacer bailar y que las frecuencias graves también nos va a hacer, o sea, las frecuencias graves y la repetición nos hace bailar, ¿sí? Entonces, por eso es música electrónica para la pista, para el baile. Una vez que tenemos esto, fíjense acá, hi-hat, clap y el kick. Les voy a mostrar una cosa que está muy buena a la hora de producir, ¿sí? Y tenerlo como base para decir, bueno, empiezo desde acá, ¿sí? Pues muchas veces es como que uno abre el proyecto y dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, lo que recomiendo es esto. Hay un montón de librerías que se pueden descargar. Después les voy, díganme y les paso alguna, les voy a subir alguna, háganme recordar, pero les voy a subir alguna a un Google Drive, así se las pueden descargar si es que no tienen librerías externas a Ableton, ¿sí? Pero fíjense, volviendo a lo que decía, voy a agarrar de alguna librería algún loop de batería. Es más, voy a buscar de un género que no hago. Y lo voy a hacer a propósito para que vean que no es necesario utilizar librerías de su género. Está bueno de alguna manera creativa utilizar otro tipo de género, ¿sí? Fíjense. Voy a agarrar una de Tech House. A ver si era esta. Esta no me gusta tanto. A ver acá. Fíjense, por ejemplo, esto, ¿sí? Acá hay una batería construida que tiene un hi-hat, un clap, una percusión. Voy a insertar una pista de audio y voy a insertarla, ¿sí? Entonces, fíjense cómo suena todo en relación. Esto lo voy a bajar un poco. Lo que me da tener una base así es que me da un comienzo y digo, ah, bueno, ya tengo una percusión y algo para comenzar. Y un truco, es una función de Ableton, que yo utilizo mucho y sirve muchísimo aplicada al género, es lo siguiente. Esto es un loop de batería ya hecho, ¿sí? Vamos a escucharlo solo. Acá, por default, vienen beats y viene así. Si ustedes ponen la flecha acá ya entra el clip de audio, ¿no? Si usted, esto hay una flecha y de vuelta. Si ustedes ponen la flecha de ida y van bajando este valor, lo que va a hacer es que Ableton va a empezar a leer las transientes, o sea, el sonido que suena primero y más alto, ¿sí? Lo que están por debajo va como a apagarlo. Fíjense, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Lo hace súper cortito. ¿Y por qué estoy aplicando esto? Porque para el género que yo hago está excelente. Si ustedes hacen Progressive House, Melodic House, Deep House, Organic House, que es este nuevo género, ¿sí? Sirve muchísimo porque, como dije, todos los elementos que sean cortos le va a dar mucho groove. Fíjense la diferencia que si se escucha así con todo, ¿sí? Que no está mal, pero fíjense corto. Lo hace mucho más suave, ¿sí? Entonces, esto
hace que me meta en el género, que sea mucho más grubero, mucho más rítmico, y pueda empezar, teniendo esta base, a construir algo, ¿sí? Esto es un método que a veces yo utilizo, que está bueno, está piola, y lo recomiendo. Fíjense, puedo aplicar otro loop de batería. A ver, vamos a buscar otro. Este mismo también. Fíjense. Por un lado tengo este. ¿Sí? Lo mismo, muy agresivo, ¿no? Pero fíjense si lo bajo. Tengo una base de percusión ahí atrás que queda muy bien. Y es súper rítmico, ¿sí? Podría utilizar cualquiera de los dos. En este caso me voy a quedar con el de abajo, me gusta más la sonoridad. Y no tengan miedo a que haya más de un hi-hat o de un clap, ¿sí? La suma a veces está buena y que convivan en conjunto, si es que no llega a distorsionar, está bueno porque le va a hacer un sonido nuevo. Muy bien. Esto sirve para que empiecen desde este lado, ¿sí? Ahora, lo que les voy a mostrar es hacer un bajo. Cuando uno comienza a producir, es muy difícil que sepa identificar, si no tiene experiencia, que no sepa identificar cuál es el bajo, ¿sí? Se pueden poner un track de referencia, que está muy bien usarlo, pero en que estoy buscando uno. Ahí va. Puse un track de referencia para que vean. Esto sirve muchísimo a la hora de producir, ¿sí? ¿Por qué sirve mucho? Porque ustedes van a poder comparar cómo suena un track con el suyo, ¿sí? Por supuesto, como dije, si están recién comenzando no van a llegar a la sonoridad por una cuestión lógica de experiencia, pero tengan paciencia, ¿sí? Y van en un momento a aproximarse más y van a terminar llegando, ¿sí? Fíjense este track. ¿Sí? Muchas veces es difícil, como decía antes, identificar los graves. ¿Y por qué es difícil identificarlos? Porque el oído humano lo que escucha primero son las frecuencias medias y las frecuencias agudas, ¿sí? Entonces, ante la presencia de frecuencias medias y agudas, vamos a escuchar primero eso. Y no vamos a escuchar los graves. Pero los graves siguen existiendo. Fíjense, acá hay un montón de carga de graves, pero tal vez es difícil identificarlos. Voy a utilizar un EQ8. Esta es mi parte grave, ¿sí? Fíjense cómo se escucha así. Y sin los graves se escucha así. Fíjense con lo que estoy haciendo es algo bien de DJ. Saco graves, al sacar graves lo que saco es tensión. Cuando elijo que se vuelvan a meter los graves, la sensación que me da es de explote, de gana de bailar, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Es simplemente ese truco. Ese truco si lo aplican para todo a la hora de producir, es súper eficaz. Quitar graves, genera tensión, después vuelven los graves, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a empezar armando un bajo, ¿sí? Voy a utilizar por el momento de Operator algún bajo, ¿sí? Yo muchas veces trato de mostrar lo que viene nativo de Ableton, porque no es necesario que vayan a buscar el super VST que tiene tal productor. Con lo que tienen está bien, siempre lo digo, y información hoy en día hay tanta que lo que hace muchas veces es marearte más de lo debido, ¿no? Entonces, este productor usa este VST, este VST, este VST. Entonces uno dice, ¿qué hago? Me descargo todos. Y empezás a probar y no terminás utilizando ninguno, utilizás todos mal. Así que la cuestión no es el VST que utilices, sino cómo lo utilices, ¿sí? Y también encontrar, tal vez, no sé, el sonido que les gusta, el VST que les guste, hasta también la imagen que tenga el VST. O sea, realmente eso es súper relativo y está bueno enfocarse en una cosa sola.
Fíjense, voy a utilizar cualquier bajo, ¿sí? Que suene hasta mal. Yo pongo otra cosa a tener en cuenta a la hora de producir. Uno cuando produce está la parte creativa y la parte técnica, ¿sí? La parte creativa es, bueno, hago esta melodía, esta rítmica, cómo suena, lo que genero, la sensación que genera. La parte técnica es, tengo que sonar bien, ¿sí? El productor se encarga de las dos cosas, o sea, como que se encarga de mucho. Se encarga de la parte de notas musicales, creativa, rítmica, y de la parte técnica. Por eso a veces es que lleva tanto tiempo ser productor, porque involucra muchas cosas, es muy amplio. Pero nada, está buenísimo. Entonces, ¿a qué venía esto? Que yo parto siempre para tener una relación de gain stage, se llama, ¿sí? De mi kick que esté en menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de todos mis canales tendría que llegar a 0 en el master, ¿sí? No se preocupen si a veces se pasa, eso después se arregla muchas veces, pero está bueno que lo tengan en consideración para partir de la base. O sea, yo sé que mi kick está en menos 6, mi bajo, vamos a decir que también está en menos 6, y los demás elementos, menos 6 para abajo, ¿sí? Podría estar algún elemento más arriba, pero para partir de esa base sirve, y sobre todo también para decir, bueno, como mi kick es el elemento más presente que quiero tener, parto de ahí, ¿sí? Bueno, ahora yo tengo mi bajo, voy a insertar un clip MIDI, ¿sí? Y vamos a hacer un bajo. Voy a dejar por el momento solo el kick y el bajo, después vamos a ponerlo con todo. Recuerden que cuando ponen un bajo, es muy importante en la nota que estén. O sea, si yo estoy en un... Esto es relativo también a cómo esté construido el sintetizador. Pero si yo estoy más o menos por acá, no me va a sonar abajo, fíjense. Pero si bajo... Esperen que tengo esto... Ahí está. ¿Sí? Ahí tendría mi bajo, o sea, mi carga de graves. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar las rítmicas. Acá yo tengo mi 2 central. Sí, vamos a hacerlo en... Vamos a hacerlo en La. Para hacer una escala menor. ¿Sí? Y la escala menor de La incluye todas las notas blancas. Acá yo estaría poniendo el kick en donde iría... Perdón, el bajo donde iría el kick. ¿Sí? Ahora, si yo lo pongo entre medio, donde iría el hi-hat, que se pueden fijar estos puntos, me haría como un off-beat. Y lo que me daría sería una sensación de minimal techno, por así decirlo, entre comillas. Voy a checar las notas para que vean esto que digo. ¿Sí? Bueno. La cuestión, siempre cuando hagan una rítmica de bajo y si lo quieren hacer rítmico, es la siguiente, es la duración de las notas y donde pongan cada nota, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo la tenga larga, esta nota, a que esté muy cortita. ¿Sí? Yo siempre busco un término medio para que se desarrolle bien el bajo, la nota, que se desarrolle bien las frecuencias graves, ¿sí? Y que tenga una buena rítmica. Fíjense lo siguiente. Yo acá pongo mi bajo, ¿sí? Cada nota en el bajo. Y pueden fijarse que acá hay distintos puntos. Los puntos que son el 1, 1.1.3, o sea, distintos números, ¿no? 1.1.3.2.2.3, etc. Me va a dar como una sensación que está a tiempo, fíjense. Y los que están, fíjense que voy a hacer zoom, ¿sí? Los que están en esta parte me va a dar una sensación como que está medio a destiempo. No están a destiempo, pero la sensación es media trabada. ¿Sí? Ahora, si yo juego entre unos y otros, lo que me va a dar es mucho dinamismo, mucho groove. Fíjense. ¿Sí? ¿Y por qué elegí este bajo? La verdad que
Suena mal el bajo, ¿sí? Pero es para que vean lo siguiente. Voy a poner un ecualizador y voy a quitar todas las frecuencias medias y agudas, que era lo que decía antes, ¿sí? ¿Sí? Fíjense cómo se escucha el grave que tiene, que no lo logramos escuchar porque tiene toda esta carga de medios y agudos. Si escuchamos todo esto, ¿sí? Entonces, yo ahí tengo mi bajo, mi sub-bajo. Voy a llamarlo sub-bass. ¿Sí? Ahí al bajo, pónganle un sidechain. Yo se lo aplico a mi canal de sidechain que está acá. ¿Sí? Bajo el threshold. Podría bajar el ratio, que sería muy similar a que baje todavía más el threshold. Y bajo un poco el ataque también. Y fíjense cómo se escucha con todo. ¿Sí? O sea, sé que se escucha bien. ¿Por qué? Porque cada elemento se encarga de su función. Kick, bajo, subbajo, ¿sí? Clap, hi-hat, percusiones. Lo que voy a hacer con este bajo, tal vez vieron algún que otro video mío de algún tutorial que hice para AudioStuff, que es, hago lo mismo, pero lo súper recomiendo porque si ustedes parten de acá, va a sonar bien, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Con este bajo, este es mi subbajo, ¿sí? Frecuencias graves. Y este de acá es mi bajo. Lo que voy a hacer va a ser cambiar el sonido por otro. Este me gustó, a ver. A mí, para los bajos me gustan los sonidos que sean bien rítmicos y percusivos. Por ejemplo, esto es un montón, esto es súper percusivo, ¿sí? Fíjense. Muchas veces cuando se pone un elemento está bueno identificar qué está sucediendo. Acá tiene aplicado un LFO, ¿sí? Que hace una modulación. Yo no quiero la modulación. Y en este caso está este bajo muy grave y no estoy reproduciendo frecuencias graves. Entonces lo que me conviene es subirlo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tengo mi bajo y mi subbajo. Voy a nombrar todo, ¿sí? Esto de acá lo que me da es presencia. Las frecuencias medias agudas me dan presencia. Eso siempre ténganlo en cuenta a la hora de producir. Todas las frecuencias medias agudas me dan presencia. Las frecuencias graves lo que me da es el peso, ¿sí? Lo que me va a hacer bailar. Y voy a hacer rápidamente una estructura rápida para que vean lo que estoy diciendo. Yo acá tengo mi clap, mi hi-hat, mi kick, ¿sí? Siempre recuerden de nombrar todo. Porque eso los va a ordenar mentalmente. Y van a decir, ah, ok, acá tengo esto, acá tengo esto, acá tengo esto. Y también cámbienlo de color. A esto lo voy a llevar para Top Drum. Y esto es mi track de referencia. ¿Sí? Yo siempre lo pongo en negro, mi track de referencia. Le pongo refe. Ahí va. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi bajo, vamos por ahora a hacer una estructura rápida, ¿sí? La parte low que empiece acá. Y lo que voy a hacer es contar la historia. ¿Qué voy con esto? Si nosotros cuando empezamos el track, ¿sí? Cuando nosotros empezamos un track, que es algo que suelo ver mucho y a mí también me sucedió, por eso siempre que hablo, hablo bajo la experiencia. Ponemos todos los elementos que tenemos, ¿qué va a suceder a los 2 minutos? No voy a saber qué contar, ¿sí? Es como la película. Si nosotros contamos todo al principio, bueno, me voy a quedar sin película, ¿sí? O sea, mataron al protagonista al principio, ¿qué pasó? Pero en cambio, si te cuentan que esta persona vivía, tenía, que esta persona tenía trabajo, tenía familia, todo, te cuentan toda la historia, después te lo matan y es otro impacto, ¿sí? Es lo mismo con la música. Entonces, fíjense lo siguiente, lo que voy a hacer es quitar elementos. Simplemente es cuando uno tiene armado las cosas, es quitar elementos para que después se metan los elementos. Lo que voy a hacer es aplicar un ecualizador al kick y una automatización, ¿sí? Para hacer automatizaciones, clic derecho, mostrar automatización. Y lo que voy a hacer acá es que en el kick no tenga frecuencias graves y que entren las frecuencias graves junto con el subbajo, ¿sí? Entonces fíjense lo que sucede.
Voy a darle play y van a ver que esto va a generar muchísimo más impacto. Y fíjense lo que dije yo antes de... fíjense lo que yo dije antes de tener mis canales de retorno. ¿A qué voy con esto? Que yo, por ejemplo, puedo hacer una automatización súper rápida y sé que funciona porque yo ya sé que esta reverb funciona para mí. Vamos a empezar de vuelta. Voy a aplicar la reverb a mi top drum, ¿sí? Reverb lo que causa es espacialidad y tensión. ¿Sí? El impacto es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando entra todos estos elementos, yo me antepuse, ¿sí? O sea, yo voy metiendo, por ejemplo, el bajo de a poco y después entran las frecuencias graves, ¿sí? Fíjense de vuelta, que es algo que a veces se cuesta identificar. Mi bajo, frecuencias medias, no tengo graves, ¿sí? Ahí tengo los graves. Yo acá lo estoy ecualizando. Mi subbajo, ¿sí? Solo frecuencias graves. En conjunto los dos suenan así. Este da presencia, el bajo, el subbajo da peso y me da ganas de bailar, ¿sí? Y es más, también se puede hacer una automatización de la frecuencia del bajo. Fíjense. Que se vaya abriendo. Y es más, hasta este bajo también le puedo poner reverb porque este bajo no tiene frecuencias graves, ¿sí? Se abre y se cierra. ¿Sí? Bueno, acá les mostré una manera sencilla y efectiva de hacer una base teniendo en cuenta estos puntos, ¿sí? Recuerden, si tienen preguntas, pueden dejarlas. Y vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a la parte de la melodía. Esperen que me va a hacer un mate también. Vamos a pasar a la parte de... la melodía, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Uno, cuando se puede tener conocimientos musicales o no se puede tener conocimientos musicales. No es necesario que cuando uno empieza a producir se tengan estos conocimientos, ¿sí? Pero está bueno que si uno conoce los métodos o cómo suceden las cosas, nada, van a poder partir desde un lado que va a ser mucho más efectivo y va a resultar muchísimo más, ¿sí? Yo tengo anotadas unas notas musicales que si las quieren, me las pueden pedir. Y está todo así súper ordenado, miren, se las voy a mostrar. ¿Sí? De escalas mayores y menores. Está por acá, escrito a mano. Entonces, yo al tener esto, sí, a veces lo utilizo, a veces no, también es depende, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no me sé de memoria todas las notas musicales y qué nota va con qué nota y qué acorde con qué acorde. Entonces, simplemente chequeo y digo, ah, bueno, parto de acá, ¿sí? Y yo sé que esto funciona. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una melodía, ¿sí? Vamos a buscar también desde... instrumentos, vamos a buscar a ver, vamos a buscar en Wavetable, que es otro instrumento de Ableton. A partir del 10 salió Wavetable, que está muy bueno. Vamos a buscar algún lead. Voy a insertar pista MIDI y voy a poner esto, ¿sí? Vamos a escucharlo todo en conjunto. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de producir es que tienen que escuchar muchas cosas en conjunto, no solas. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, uno ecualiza tal elemento, ¿sí? Solo, está ecualizando el elemento solo. Ustedes siempre tienen que escucharlo y verlo en relación a el tema en general, porque tal vez algún elemento se escucha así, solo por tal motivo, pero en conjunto se escucha distinto. Entonces siempre está bueno que lo escuchen
en conjunto, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá yo tengo mi base. Puedo partir de ahí. Voy a insertar un clip MIDI. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Este es un método que yo utilizo y que también está bueno a la hora de empezar a hacer melodías si uno no está muy canchero, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer va a ser poner una nota larga de La, que yo tengo el bajo en La, entonces voy a hacer toda mi escala y todo mi tema en la escala de La menor, ¿sí? Entonces yo parto de La. Fíjense cómo se escucha. Voy a subirlo un poco. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ahí puse la nota de La, ¿sí? Voy a poner un efectos MIDI y voy a poner un arpegiador. El arpegiador lo que hace es que me va a repetir la nota. Fíjense. Vamos a ver si esto está... Ok, sí. Esto es lo que me parecía. ¿Sí? El arpegiador lo que me hace es que la nota esta se vaya repitiendo siempre. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como esto se repite, el arpegiador lo que me permite es ir escuchando los movimientos que hacen las notas y, ¿sí?, las alturas que va teniendo a medida que voy modificándolas y no ir poniendo una por una. ¿Sí? Entonces sirve como base si uno no tiene mucha experiencia en cuanto a notas. Fíjense, por ejemplo, todas las notas que están en la escala de La menor son las blancas, ¿sí? La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. La escala de La menor tiene las mismas notas que la escala de Do mayor, ¿sí? Las escalas menores dan más melancolía, más melancolía, más tristeza, más hipnotismo también. Las escalas mayores son más felices. Dentro del género y en general dentro de la música electrónica se utilizan escalas menores, ¿sí? Esto sirve para partir de la base. Después, si quieren utilizar otra escala, está buenísimo. Y también hay escalas exóticas, más árabes, que también están buenísimas, ¿sí? Pero vamos a partir de la escala de La menor. Fíjense lo siguiente. Acá yo tengo la escala de La, ¿sí? Mi nota La, y voy a utilizar notas de la escala. Fíjense cómo queda. ¿Sí? Voy poniendo notas random. Es más, tal vez podríamos buscar otro sonido, porque no sé si es el mejor sonido. A ver este. Ahí va. ¿Sí? Un ecualizador. Recuerden cuando hacen esto que está bueno quitar siempre graves para que solamente los graves se encarguen el bajo, ¿sí? Entonces, nosotros partiendo de acá, lo que podemos hacer es ir probando las distintas notas como quedan. Fíjense, voy a borrar y voy a poner otro tipo de notas. Thank you.
¿Sí? Todas estas notas que puse pertenecen a la escala de la menor. Entonces voy a ir probando. Para que tengan también como una idea, ¿sí? Las notas que tienen semitonos generan más tensión, ¿sí? Me hace un sonido medio afterlife, por así decirlo. Muy hipnótico, medio oscuro, ¿sí? Estas dos tienen semitonos entre sí, ¿sí? Semitono quiere decir que hay una nota de diferencia, ¿sí? Acá hay un tono entre re y mi. Entre re y mi bemol hay un semitono. Si no es una cuestión de blancas o negras, es una cuestión de posiciones de las notas, ¿sí? Entonces, pueden tener en consideración esto, que esto de acá me genera mucho hipnotismo, ¿sí? Fíjense que si yo no lo tuviese, ¿cómo me suena? ¿Sí? Pero si yo lo tengo, me genera mucha más tensión. Muy bien. Una vez que tengo esto, también otro gran recurso del arpegiador es el step. El step lo que hace es que se va a ir una octava más arriba. Y eso lo que me va a dar es mucho movimiento. Fíjense. Y acá está el style, que es que cambia la manera en que lee las cosas. Pueden ir probando entre uno y otro, ¿sí? Y a esto le puedo agregar, por ejemplo, el delay, que es lo que hablé antes, y que simplemente le pongo un poco. Fíjense cómo suena con todo, ¿eh? Van a ver que suena bien. ¿Por qué? Porque sé que funciona esta melodía con el bajo. ¿Sí? Fíjense si hago, si desarrollo el tema. Por un lado mi arpegiador, por otro lado bajo y subbajo, ¿sí? Kick. Lo que hago acá, siempre, esto también lo pueden tener en consideración, fíjense cómo queda, siempre es relativo, no es regla de la manera que ecualizo, ¿sí? Pero sí les digo que más o menos sí es regla que quiten frecuencias graves de 100, 100, 120 para abajo. ¿Sí? Yo también esta frecuencia la suelo bajar un poquito para que no se choque con el bajo, ¿sí? Que es este de acá. Muy bien, entonces ahí tendría yo mi subbajo, mi bajo, mi melodía que sería el arp, ¿sí? Clap, hi-hat, drum. Yo estoy armándolo así para que se vea cada elemento, ¿sí? Y que vean cómo funcionan en sí. Yo recomiendo que se vaya armando, ya desde cuando ustedes comienzan un track, que vayan armando elemento por elemento. Así, ustedes no tienen que ir reestructurando y toda la cosa. Ustedes prueban, por ejemplo, en un loop, ¿sí? De 5 compases, cómo queda todo. Y después es una cuestión de estructurar. Primero lo arman, ¿sí? Kick bajo, ven cómo suena. Relación kick bajo, batería, arpegiador, melodía, pad, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y después lo estructuran, ¿sí? Eso les va a servir como método para ver cómo se escucha todo y cómo van probando. De todas maneras, esto es un método que yo hago y que recomiendo, pero también tengan en cuenta que cada uno tiene que hacer sus métodos, ¿sí? Tal vez hay un productor que funciona de tal manera y yo no funciono de esa manera y viceversa. Es una cuestión también de conocer, de conocerse uno mismo. Entonces,
Fíjense. Acá yo tengo mi arpegiador, mi clap, mi top drum, ¿sí? Y todo esto. Esto por el momento lo voy a congelar. Así no genera mucho proceso. El congelar lo que hace es que una pista MIDI, el MIDI lo que hace es que ocupe mucha RAM, ¿sí? Al congelarlo estaría no consumiendo tanta RAM y después eso lo podría pasar a audio. Ojo que si lo pasan a audio no pueden modificar ciertos parámetros. Lo que hace el audio es que consume memoria de peso, ¿sí? De megabytes, gigabytes, pero no consume RAM o no consume mucha. El MIDI lo que hace es que consume mucha memoria RAM. Así que eso dependiendo de la PC que tengan, lo que conviene. Entonces, fíjense que acá yo tengo mi arpegiador. Lo que voy a hacer ahora va a ser insertar un pad. El pad, ¿qué me hace el pad? Lo que me va a dar el pad es esa cuestión atmosférica, ¿sí? Sirve muchísimo en el género porque me va a generar un ambiente muy particular. Fíjense lo siguiente. Vamos a buscar de wavetable pads. Vamos a utilizar este. Entonces, como dije, el pad lo que va a hacer es darnos un colchón particular, ¿sí? Sirve muchísimo el género porque me va a meter como en ese ambiente bien hipnótico y llevadero. Fíjense lo siguiente. Vamos a insertar un clip MIDI. Y vamos a hacer un pad de... Sí, de 5, de 4 compases, ¿sí? Que sea un poquito más largo. Fíjense acá que yo estoy utilizando mi escala de La, entonces vamos a seguir en la escala de La, ¿sí? El acorde de La, esto para que lo tengan en cuenta, está bueno que en un pad se haga, fíjense, voy a ponerlo solo. Está bueno que en un pad se haga acordes. Y no que se toque la nota sola. ¿Sí? Igual esto es relativo, dependiendo de lo que quieran generar, porque muchas veces no se quiere tocar un acorde para que no genere esa sensación bien, bien melódica. A veces, muchas veces es un track bien de pista que no queremos algo melódico, entonces no se pone. ¿Sí? Fíjense, acá estaría utilizando dos notas La. ¿Sí? Acá utilizo dos para que sea un poco más enriquecedor el sonido. Sí, medio orquestal. Le voy a poner reverb. No sé si me gusta tanto el sonido por una cuestión de... A ver, este de acá. Voy a subirlo un poco más. Vamos a quedarnos con este, ¿sí? Fíjense que si yo acá hago esto... Me genera una atmósfera, ¿sí? Fíjense, voy a hacer el truquito de quitar graves para que vean cómo aplica esto. ¿Sí? Es simplemente... Eso, vamos a sacarle un LFO. Ahí va. Muy bien. Ahí me generaría un colchón, ¿sí? Que estaría utilizando mi nota de La. Pero ahora, fíjense, si hago un poco más... complejo el sonido. Voy a hacer el acorde de La, que es La, Do y Mi, ¿sí? El acorde menor de La. Vamos a ver cómo se escucha. No está mal, no se escucha mal, me gusta cómo suena.
Lo que sucede muchas veces al hacer el acorde típico de La, que el acorde de La menor es La, Do y Mi, es que suena a veces muy típico, queda muy en lo cliché, por así decirlo. Entonces, ahí me parece que está la parte creativa en hacer cosas distintas. Por ejemplo, no es necesario que se pongan las tres notas, puedo quitar la de, puedo quitar el Do, fíjense. O puedo quitar el Mi. ¿Sí? Esta nota me da un tinte muy melódico, ¿sí? Es más, hasta medio transero. Yo siempre, yo tengo mucha influencia trans, y trato muchas veces de aplicar melodías del trance en mi estilo, ¿sí? Me parece que ahí está la creatividad, aplicar distintas cosas, distintas influencias y géneros que les guste y sonidos a su estilo. Fíjense que esta, al tener estas dos notas, lo que me da es una sensación muy melódica. Y fíjense que lo que voy a hacer es cambiar mis notas, ¿sí? Voy a seguir haciendo una progresión de acordes. Podría pasar a... Yo estoy en... Fíjense que acá lo tengo, ¿sí? En la escala de menor de La, ¿sí? Y podría pasar a un... Vamos a probar un... Que podría probar un Do, ¿sí? Que el Do es mayor, entonces pasaría un Mi, fíjense. Y después podría pasar un Si, por ejemplo. Y después un Sol. ¿Sí? Ahí me queda muy melódico, muy, muy transero. Pero fíjense lo siguiente, si yo estas notas que están abajo las subo arriba, me causa otra sensación, ¿sí? Tengo mucho más espacio también. Eso por un lado. ¿Sí? Este no me gusta tanto, medio depresivo. Ahí. ¿Sí? Súper transero. Pero ¿qué pasa? Vamos a aplicar, vamos a tratar de llevarlo para el género, ¿sí? Lo que voy a hacer es dejar mi nota de sostén, que es La, fija. Al tener mi nota fija abajo, lo que me da es una sensación de hipnotismo y que no hay un cambio abrupto en las notas, ¿sí? En la armonía. Eso siempre, siempre ténganlo en cuenta. Nada, a la hora de producir este género les va a servir mucho. O sea, notas largas genera mucho hipnotismo. ¿Sí? Fíjense cómo queda con todo. Ahora, la otra cuestión es lo siguiente. Todo lo que tenga agudos, lo que me da es presencia. Si yo lo oculto, esos agudos me genera, pasa a estar atrás. Y yo lo que quiero en este caso con el pad es que pase a estar atrás, ¿sí? Porque quiero que me genere una atmósfera. ¿Sí? Fíjense cómo lo tengo, ¿sí? Sin presencia. Tengo ahí. Después, si quiero, puedo ir jugando con un tipo de automatización. Pero sirve mucho aplicarlo, en este caso, al género, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es ocultarlo y se me va a amalgamar, digamos, con el tema, con mi tema, como lo tengo yo. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer un cambio acá, ¿sí? Que esta nota siga y que después baje. No me convence mucho.
Fíjense que ahí voy cambiando. ¿Por qué? Porque muchas veces uno empieza parte de una idea, ¿sí? Que esto les va a suceder siempre. Parto una idea y al final me termina llevando el tema por otro lado. Y voy probando tal vez, no sé, esta nota no me termina de convencer y pruebo con otra. Bueno, entonces ahí está el momento en el que tienen que decidir, bueno, hago un cambio, ¿sí? ¿Y qué me va a generar ese cambio? Y tal vez tengo que modificar algo del track para que me... algún otro elemento del track para que conviva este cambio con el otro elemento, ¿sí? Yo creo que la experiencia en la producción lo que te da es criterio y toma de decisiones con criterio, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno produce dice, ¿qué hago? Esto, lo otro, y termina poniendo todo. Y no sabe, ¿sí? Entonces creo que la experiencia te da eso, criterio. Eso lo van a ir aprendiendo de a poco, como dije, con un trabajo constante. Pero si tienen muchas ideas, ¿sí? Tengan en cuenta que si no funcionan juntas, listo, tienen dos tracks. O sea, no quieran aplicar todo en uno. Es mejor, hasta es más productivo, porque de repente empezaron haciendo un track y les salió dos, ¿sí? Entonces, focalicen a la hora de producir que este track que están haciendo, ¿sí? Va a tener esta melodía y va a ser mi elemento principal, tal elemento, ¿sí? Que yo diga. Y en otro track hago que el elemento principal sea otro. Entonces, volviendo, fíjense cómo voy modificando las notas. Fíjense lo mismo. Vamos a reestructurar esto para que vean lo que hice. Esto me queda de fondo. También recuerden de ecualizar, quitar frecuencias graves. Muy bien, ahora que yo tengo esto, como dije, hay que identificar cuál va a ser mi elemento que va a tener protagonismo, ¿sí? El arpegiador habitualmente lo que hace, que esto es relativo, como dije, o sea, ustedes pueden aplicar que el arpegiador sea mi elemento principal. Pero en este caso el arpegiador yo lo que quiero es que me dé dinamismo, es muy rítmico, ¿sí? O sea, tiene muchas notas. Entonces lo que quiero es que me genere algo melódico, pero que no sea mi elemento principal y que esté, o sea, que me haga llevar el track con una constancia y groove particular, ¿sí? Mi pad me va a dar la atmósfera y vamos a elegir otro elemento que va a ser como mi sonido principal, ¿sí? Que vamos a hacer una melodía con este sonido. Vamos a buscar, vamos a empezar a ver qué tipo de elementos hay acá. Es más, no se los voy a mostrar con esto. Lo voy a mostrar de una manera un poquito más creativa. Vamos a buscar algún sonido, ¿sí? De alguna librería. Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver acá. Voy a insertar una pista MIDI y voy a poner en Instruments un sampler. Ahí justo, Luca, ahí vi tu pregunta. Ahora vemos eso, es una cuestión de estructura y cómo se entran y se van los distintos elementos. Buena pregunta, buena pregunta.
Fíjense, acá yo tengo este sample, ¿sí? Que está en mi menor. Y lo que voy a hacer va a ser insertarlo en un sampler. Fíjense que si lo reproduzco. ¿Sí? Eso está en mi menor. Yo estoy tocando, no lo ven ustedes, pero estoy tocando un do, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si está en mi menor, yo quiero tocar un mi para que se me ejecute la nota. Entonces yo tengo que llevarlo esto a mi. ¿Cómo sé que está en mi? Porque acá me dice en menor, ¿sí? Cifrado americano. Ahí estoy tocando un mi. Acá estoy tocando un do. Muy bien, fíjense. Acá voy a subir el volumen que está abajo. Vamos a ver cómo queda. Capaz que queda mal. Puede suceder. Pero vamos a ver. Voy a insertar un clip MIDI. Lo que recomiendo es lo siguiente. Yo ahora voy a hacer una melodía, ¿sí? La melodía lo que me va a dar es esa sensación de... o sea, que me logre identificar el track. O sea, si alguien lo tiene que tararear, lo va a descifrar por esto, ¿sí? Entonces... Yo en mi pad utilizo la, do, fa, mi, re, ¿sí? La, do, fa, mi, re. Entonces, si yo hago una melodía con la, do, fa, mi, re, va a quedar bien, ¿sí? ¿Por qué va a quedar bien? Porque las utilizo, estoy utilizando esas notas en mi pad, ¿sí? Vamos a ver cómo queda, tal vez la sonoridad no es la mejor, pero vamos a partir de eso. Sí, sirve lo que estoy diciendo para partir desde ese lado, ¿sí? O sea, yo ya sé que parto desde ahí y sé que si utilizo esas notas va a quedar bien o podría quedar bien. También puede ser que no quede tan bien o podría utilizar otras notas, ¿sí? Pero sirve como base. Fíjense. Voy a poner, para que logren escuchar bien, solo el pad y la melodía. Y lo que voy a hacer con este sonido es ponerle mucho delay y mucha reverb. Sí, fíjense, si yo ponía este sonido por sí solo, me iba a sonar medio extraño, ¿sí? Pero al ponerle mucha reverb y mucho delay, estoy utilizando un sampler, ¿sí? O sea, un sonido, un audio en este sampler, y el delay y la reverb lo que me va a dar es mucho más carácter y atmósfera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda en conjunto. Y como dije, si alguien lo tiene que tarear es tun, tan, tan, tun, tarun, pam, ¿sí? Lo mismo. Fíjense cómo queda con todo. Como dije, es muchas veces un ida y vuelta, ¿sí? Este lo pondría acá. Por ejemplo, yo ahora, esto como dije anteriormente, sucede mucho, el ida y vuelta. Yo hago esta melodía y el arpegiador no me queda bien. Entonces, lo que sucede en este caso es que tengo que hacer una modificación en el arpegiador, ¿sí? Como dije, lo que te da la experiencia creo que es el criterio y de identificar qué elemento está chocando, ¿sí? Yo sé que el arpegiador está chocando con esta melodía, ¿sí? No me termina de convencer en detalle, ¿no? No queda mal, pero no me termina de convencer. Entonces tendría que modificarla. Fíjense, la voy a descongelar. Espero que no se trabe mucho. Esta nota puede que quede mal.
Sí, corté un clip de audio y un pedazo y lo metí en un sampler. Y después lo que hice fue, le estoy respondiendo la pregunta a Lucas que me ha preguntado. Y después lo que hice fue meterle mucha reverb y delay. ¿Por qué? Porque el clip de audio va a estar seco y va a tener un final, ¿sí? Entonces, al meterle reverb y delay, lo que le estoy dando es espacialidad, ¿sí? Y mucho más carácter. Bueno, fíjense ahora cómo, fíjense cómo pueden probar cómo suena, en este caso, yo voy a probar cómo suena el arpegiador con esta melodía, ¿sí? A este arpegiador lo haría mucho más corto, tal vez, ¿sí? Pueden, por ejemplo, hacerlo así. Por ejemplo, podría ser así, ¿sí? Ahora que me queda distinto. Podría volver. Y esto lo muestro porque suele pasar a la hora de producción, ¿sí? ¿Sí? Ahora me dejó, voy a volver a congelarlo. Me quedó mucho más espaciado. Entonces, lo que me permite esto es que no sea tan repetitivo y que no se choque con la melodía que tenía, ¿sí? Como dije, siempre sucede que uno elige poner un elemento, ¿sí? Elige poner tal elemento y tiene que sacar algo, ¿sí? La cuestión es qué saco, qué tengo que modificar. Eso te lo da la experiencia. También puede suceder con percusiones, con hi-hat, con distintas cosas que tal vez choquen. La cuestión es darle el espacio que precisa cada elemento. En el transpose y key no lo tocas. Me preguntó Lucas si el transpose y case no lo tocaba. A ver, yo tengo la melodía acá. Lo que hago es cambiar las notas. Al meterlo en un clip MIDI, ¿sí? Este synth estaba en E menor, o sea, en mi, ¿sí? Entonces pongo que la nota principal sea mi. Entonces, después toco las notas que yo quiera en mi clip MIDI. Fíjense cómo queda con todo. Fíjense cómo queda el arpegiador con la melodía. Y ahora vamos a ver un poco el tema de la estructura que Luca habías preguntado para que no suene repetitivo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, para que no suene repetitivo, muchas veces uno tiende a agregar nuevas cosas, nuevos elementos, y no es una cuestión de agregar nuevos elementos, sino una cuestión de estructurar y qué elemento se entra y qué elemento y qué elemento se va, ¿sí? Así que fíjense lo siguiente. Ven que termino de leer. Al arpegiador lo que hice fue ponerle un step, ¿sí? Acá fui cambiando el beat que lo que hace es que no se repitan tantas notas. Prueben a ver cómo suena cada cosa, ¿sí? Lo que cambia cuando uno modifica el arpegiador es qué nota va a sonar en qué momento, ¿sí? Capaz que uno puede poner un stop o lo que fuese. Vayan probando los distintos tipos de variaciones que puede generar. Buena pregunta y buena respuesta a la de Agus. Gracias, Agus. Sí, como estoy transmitiendo y estoy produciendo,
Y también tengo el coso de YouTube, me va a estallar la computadora. Entonces, al congelarlo, lo que hace es que requiere menos procesamiento RAM, ¿sí? Eso es lo que sucede. Tengo 16 gigas y ya me fíjense que me anda un poco lento por y se traba por esto mismo. Fíjense, ahora lo que voy a hacer va a ser reestructurar, ¿sí? Yo por acá tengo mi arpegiador. Tengo la parte esta. Ok. Fíjense, para que no sea repetitivo, es lo siguiente. Es una cuestión de transiciones. Voy a empezar con mi kick, mi bajo. Estos elementos por ahora no. ¿Sí? Cuando uno comienza el track, recuerde, es una cuestión de qué va contando cada uno. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las estructuras y todo y cómo se llega a cada cosa. Recuerden, chicos, otra cosa, que si nos etiquetan, si suben alguna historia, etiquétenos, que así la reposteamos y estamos todos ahí subiendo y reposteando cosas. Recuerden también que está el curso mío de Progressive House Tecnomelódico, o Melodic House, ¿sí? Que lo pueden adquirir, que se ve todo bien en detalle y está todo explicado. Y también les digo, si ustedes tienen dudas o algo más allá de esto, háblenme por Instagram y yo les respondo. Yo siempre estoy abierto a responder y me gusta y nada, qué sé yo. Es una cuestión de intercambiar ideas y conocimientos. Y muchas veces se aprende de los dos lados. Así que también me pueden agregar a Instagram si es que no me tienen, Myro Music, y me hacen preguntas. Bueno, volviendo. Fíjense. Clap, hi-hat, drums, ¿sí? Bajo y kick. Acá lo que va a ser automatizar. ¿Sí? Hasta el minuto. Voy a empezar a hacer la estructura como tendría que ser, ¿sí? Hasta el minuto, vamos a hacer una estructura básica de música electrónica que uno sabe que al minuto empieza, digamos, el primer drop, ¿sí? Entonces, para que no se vuelva repetitivo y monótono, lo voy a ir haciendo. ¿Hasta qué hora tengo una consulta? ¿Hasta qué hora le metemos? Por ahí Augusto, si me puede responder. Pues yo agarro, viste, y le mando. Ah, y ahí justo puso Augusto, que está como audio staff, que está a precio promocional para Argentina del curso de Progressive House. Para automatizar, o sea, la automatización lo que quiere decir es un cambio de algo en un tiempo determinado, ¿sí? Y que se haga solo. Yo todo lo que quiero automatizar, hago, por ejemplo, esto, voy a automatizar esta frecuencia. Clic derecho a mostrar automatización, ¿sí? Y uno puede insertar distintos puntos a lo largo de esta automatización. Entonces, por ejemplo, yo puedo insertar distintos puntos y hago así, entonces esto va a subir, fíjense cómo sube. Y ahí baja, ¿sí? También puedo utilizar el lápiz para que vaya achicándose y agrandándose como uno quiera. Listo, listo. Yo le mando de una. Fíjense, lo siguiente, otra cosa para hacer un cambio. Primero voy a empezar que con el kick empiece con los graves, ¿sí? Ahí. El bajo. Fíjense lo importante que es la cuestión de estructura, porque lo que me va a dar es que no suene repetitivo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo ahora es automatizar las reverb, ¿sí? Que las tenía antes acá porque había hecho
una automatización temprana y un cambio temprano, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es hacer la estructura como tiene que ser. Acá, en el compás, cuando empieza el 25, voy a anticiparme poniendo el kick con la automatización, quitando graves, ¿sí? Y lo que sirve muchísimo es hacer un silencio. ¿Sí? Fíjense, lo que hago acá es sube, reverb, me queda la cola de la reverb y de repente se apaga y hay un silencio. Eso lo que genera uno es un cambio, que sabe que va a suceder un cambio. ¿Sí? Yo utilizo muchos fills, que son arreglos de batería. Fíjense acá. Voy a fijarme alguno, a ver cómo queda. El arreglo de batería lo que me va a dar es mucho dinamismo y mucho, ¿cómo podría decir? Anticipación al drop, ¿sí? Muchas veces yo esto lo utilizo de esta manera. Voy probando cómo queda cada uno. Es este cambio. Podría probar otro si quiero. Me parece que ya de por sí queda bien. Por ejemplo, podría agarrar esta parte. Lo que está bueno para que no quede tan seco, le pongo una reverb corta. Yo acá tengo en mi canal de retorno una reverb corta, ¿sí? Así que eso me daría un muy buen comienzo al tema, ¿sí? El sidechain está independiente, que me preguntó ahí Javi por qué está un canal independiente. Porque sucede lo siguiente. Si yo le aplico, vamos a suponer, el bajo, ¿sí? El bajo yo se lo aplico al kick. Cuando no suena el kick va a dejar de hacer sidechain. Entonces eso lo que me va a dejar de hacer es como... que no me va a dar como ese dinamismo, ¿sí? O sea, como que se va a dejar de escuchar, fíjense. Yo tengo esto acá. Cuando aparece el kick, por más que lo tenga muteado, me va a empezar a hacer como un ducking, se llama. Miren, lo voy a exagerar. ¿Sí? Entonces, cuando no suena el kick, me va a suceder eso, que de repente se va a escuchar como más fuerte porque se está escuchando sin la sidechain. Entonces, al tenerlo independiente, siempre hay un sidechain. Entonces, como que el sonido del bajo se apropia de ese movimiento, ¿sí? Que sea constante ese movimiento. Y Luca me preguntó si las reverb cruces son nativas de Ableton. No. Utilizo el paquete Waves. Utilizo, por ejemplo, este. Acá hay otra de Waves. Nada, pero las de Ableton también están bien. La verdad que yo me lo organizo así, pero tampoco se vuelvan locos con eso, ¿eh? La cuestión es cómo se setean. Esta es una reverb corta que sirve para darle un poquito más de presencia a las baterías. Por ejemplo, a esto. ¿Sí? Es apenitas, es un detalle, pero lo que hace es que se envuelve un poquito más. Es como que parezca que está en un cuarto muy chiquito. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta acá yo ya tengo un minuto. Lo que pueden utilizar también para darle un poco más de podría decirse, de tensión, es un crash en reversa, un noise, ¿sí? Fíjense. O hasta tal vez que corte justo... Ahí, es más, podría utilizar un noise. En librería de sonido está siempre en la parte de efectos un montón de noise si quieren utilizar alguno de ahí. Sí. Y fíjense, lo que voy a hacer ahora es... Esto se va desarrollando y lo que voy a hacer es ir poniendo el arpegiador de a poco. Sí.
Voy a pasarlo a audio para que no... Voy a poner una... Perdón, para poner un autofilter, ¿sí? Porque si no me voy a volver loco y se va a trabar todo. Entonces esto lo paso a audio. Lo voy a loopear. Entonces, lo que voy a ir haciendo es que este arpegiador se vaya metiendo de a poco. Es más, voy a bajar un poco el volumen porque quiero que tenga menos presencia, ¿sí? Y ahora voy a ir poniendo el pad. Para no hacer una línea melódica ya desde el comienzo, yo lo que hago en una cuestión de estructura es anteponerme a lo que va a suceder. Para no meter la melodía de una del pad, ¿sí? Lo que hago es esto. Me anticipo. Es más, hasta pueden cambiarle el color para identificar que sea distinto. Me anticipo a lo que va a venir. Entonces lo que hago es automatizar. ¿Sí? Dejo una nota fija. Se va metiendo la atmósfera. Muchas veces lo que sucede con el pad es que como tiene ataque se vuelve a repetir y parece como que baja. Yo ahí lo que hago es alargar la nota muy larga para que no suceda eso. Y para generar ese cambio y que no se vuelva repetitivo, fíjense que ya voy 2 minutos, ¿sí? Para tener una base en el minuto 2, fíjense el tema de referencia. A ver si se logra ver. Está muy plano. Y creo que no, tal vez no sigue una estructura marcada como yo digo. Pero en el minuto 2 podría haber como una pequeña bajada, ¿sí? O más que bajada es anteponerse a lo que va a suceder. Fíjense, en el minuto 1 explota. ¿Sí? Se desarrolla. Y en el minuto 2 me anticipo. ¿Cómo me anticipo? Quitando energía. ¿Cómo quito energía? Quitando graves, ¿sí? Simplemente eso. Hago una automatización en el kick. Fíjense. Quito grave. Voy a quitar el subbajo acá. Y me anticipo con la melodía. Esto que se vaya abriendo también y que acá se vuelva a cerrar. Lo que sucede muchas veces para generar esa tensión es que se vayan abriendo los elementos que tienen más brillo, tipo el arpegiador, la melodía y todo eso, y que de repente se cierren. Cuando se cierra, ¿y qué me refiero a que se cierren? Que esto está sonando así y se vuelve a cerrar así. O sea, se sigue escuchando, pero la parte grave, ¿sí? O lo que tiene de los graves o graves medios. Lo que me genera es que, como dije anteriormente, la sensación al oído humano es que, como deja de existir las frecuencias medias y agudas, pasan a estar al frente las graves. Entonces me da mucha más ganas de bailar, ¿sí? Es esa cuando uno siente, por ejemplo, están en un boliche, o hace tanto que no voy, cuando están en un boliche y sienten la patada en el pecho, es eso. Agudo, 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 tensión, sacan los agudos, queda lo grave, ¿sí? Entonces uno pasa a escuchar solamente los graves. Javi ahí me preguntó si los canales de retorno los dejo en menos 6 dB. No, los canales de retorno los dejo en 0 dB siempre porque van a actuar en relación a mi canal original, ¿sí? Entonces no hace falta. No hace falta. Bueno, volviendo. Fíjense, abro y cierro. Entonces para generar ese impacto
¿sí? Y lo mismo tendría que hacer con el pad, que está por acá, ¿sí? Fíjense, se va abriendo, es como un... acá estoy modificando el cutoff de la frecuencia, que sería como una especie de autofilter, ¿sí? Que se vuelve a cerrar. Y fíjense, ya voy casi 2 minutos 30, o sí. Y fíjense, acá hago el cambio de melodía. Podría ponerlo, ¿sí? Se desarrolla, se sigue desarrollando. Y ahí podría empezar mi bajada. Un recurso que, por ejemplo, dije esto de la patada del pecho, que es cuando están los graves. Yo no lo suelo utilizar tanto, pero es un buen recurso, ¿sí? Entra la melodía, va entrando todo y de repente queda solamente el bajo. Queda solamente el bajo, sin percusiones, casi sin melodía o que esté muy apagado, ¿sí? Fíjense. Me queda todo lo grave. Y ahí podría volverme. Podría volver a meter toda la melodía y que se vaya poniendo a poco. Por ejemplo, así. Filtro el kick. Y ahí yo tendría más o menos mi bajada. Y para anticiparse a que venga el drop, un buen recurso es anteponerse con el bajo sin el grave. ¿Sí? Fíjense, está sonando esto. Y para que vaya generando tensión, vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá estaba haciendo un cambio de notas. Lo que va a hacer es dejarlo fijo. Al dejarlo fijo, lo que me va a generar es esa tensión que quiero lograr, ¿sí? Entonces, como dije, lo hago todo una nota larga. ¿Sí? Y para seguir generando tensión, que pueden utilizar este gran recurso, ponen un drum rack. Si quieren tener varios y hacen lo mismo que dije antes, ¿sí? Y buscan snare. Vamos a buscar distintos snares. ¿Eh?
La verdad que no me gusta ninguno de lo que está acá, pero bueno. Ahora veré qué hago. No te podría ir. Cortito, simple. Entonces. Inserto un clip MIDI. ¿Sí? Y el snare. El snare lo que me da, lo que me va a dar al hacerlo tan repetitivo, ¿sí? Es esa sensación de rise, de subida. Fíjense. Vamos a hacerlo sencillo, que se repita así. Yo lo que suelo hacer muchas veces es que vaya entrando de a poco, ¿sí? De manera el autofilter también, yo lo utilizo muchísimo, entonces que se vaya subiendo. Y lo que es interesante es que también se vayan yendo los elementos, entonces al irse los elementos estoy quitando energía. Muchas veces el error que se suele cometer es que en la bajada suelen poner tantos elementos que el drop queda medio flojo, ¿sí? Entonces la cuestión es ir quitando energía, quitando elementos, para que cuando entre el drop tenga mucha más fuerza. Entonces fíjense, vamos a buscar también algún noise. Y lo que está bueno para que genere más impacto también es que se vaya la melodía esta, el pad este, que es una nota fija, y también la melodía principal, ¿no? Que es esta. ¿Cómo lo hago? Simplemente con un autofilter y que se vaya yendo para los agudos. Yo venía poniéndolo para los graves, ¿sí? Que aparecía. Pero al utilizar un autofilter de la otra manera, lo que hago es que se vaya yendo y ir quitando energía. Y es más, podría automatizar una reverb. Y ahí que se vaya esto y que se apague, ¿sí? Y es más, hasta me parece que quedan bien si pongo la primera nota y después el resto queda en silencio. Sí. Por supuesto, quedan algunos cambios en detalle, habría que poner algún que otro elemento. Pero básicamente sería así. Fíjense que con lo que tenía armé casi un tema, ¿sí? Entonces, muchas veces es una cuestión de estructuración de las cosas, de que se vaya metiendo a poco, que entren, que se vayan, etcétera. Me habían preguntado arriba, no me acuerdo quién, si usaba shaker. Sí, también shaker. Vamos a buscar un shaker. Acá faltaría algún elemento de batería también. Que un shaker puede venir bien. A ver, vamos a buscar. A ver si hay alguno en trap. A mí a veces me gusta utilizar librerías que no tengan nada que ver y utilizarlas en algún tema mío. Fíjense. Quito todo esto y ahí me cae el shaker. Suena medio raro, pero podría poner un compresor sidechain.
y que sea más repetitivo todavía, fíjense. ¿Sí? Ese sería un método que a veces hago para utilizar algún elemento que no tenga nada que ver de una manera tal vez un poco más creativa. Vamos a buscar otro igual porque no me termino de convencer. Esto, por ejemplo, podría andar. Si hay alguna pregunta más que voy leyendo. No. Creo que ya contesté todas. Pero fíjense que con estos elementos, ¿sí? Como dije anteriormente, ya más o menos tengo mi track. Por supuesto, faltan detalles y cosas así para que tenga un poco más de impacto, pero sirve muchísimo para que vean que ordenándose y utilizando este método que es desde el principio, ¿no? Haciendo una base, poniendo melodía, bajo, haciendo la armonía, o sea, melodía, pad, arpegiador, ya lo construyo, ¿sí? Y tengan en cuenta que siempre el recurso súper útil es quitar graves, o sea, quito energía, al quitar energía genero tensión y después entran los graves, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, como es un género progresivo, más allá del género que se llama Progressive House que yo hago, es un género progresivo. También hay géneros, el Deep House muchas veces es progresivo, puede hacer un set de Tech House progresivo, ¿sí? Entonces lo que voy con esto es, progresivo me refiero a que vayan entrando los elementos de a poco. Entonces yo lo que hago es un autofilter que empiecen con los graves, ¿sí? Por más que no tenga graves, que se escuche lo que queda de los graves o la parte media y que vaya entrando de a poco, porque la sensación que me da a mí físicamente hablando para el oído humano es que va apareciendo, ¿sí? Al no tener agudos lo siento distante, entonces por eso están los graves, pero cuando se empiezan a meter los agudos lo siento adelante. Entonces, un gran recurso, autofilter. Sin agudos, van apareciendo los agudos de a poco. Así que, nada, este sería como el track para ir haciendo y que vayan teniendo una idea. Ahora, díganme si tienen alguna duda, consulta, pregunta y las voy respondiendo. Algún método, alguna cosa que les surja, ¿viste? ¿Qué sé yo? Recuerden también de renombrar las cosas. Por ejemplo, pad. Melodía principal. Clap, hi-hat, snare, rise. Esto sería fill, FX. A ver, Luca Misel, ¿le haces algo al bajo? Buena pregunta porque es algo de lo que yo me focalizo. No hago nada. Lo más limpio posible. Tengan en cuenta lo siguiente, también ahora que surge esta pregunta, voy a mostrar lo siguiente. Fíjense esto de acá, que está bueno que lo tengan en cuenta porque si tienen esto en cuenta va a sonar todo mucho mejor y no van a tener que ponerle proceso. Yo de acá tengo mi subbajo, ¿sí? Fíjense, voy a quitar todos los procesos que tengo, que es solamente ese ecualizador y compresor sidechain. Yo tengo mi fader en menos 6, ¿sí? Y esto suena a menos 12,5. Entonces, fíjense que
lo que sucede es lo siguiente. Yo puedo subirle el volumen muchísimo más hasta que llegue a menos 6. Menos 6 está mi fader. Todo lo que pase de menos 6 va a quedar distorsionado digitalmente. Lo que esté abajo quiere decir que puedo subirlo un poquito más. Muchas veces cuando uno pone algún elemento, lo que sucede es, me falta fuerza, me falta energía, ¿por qué suena tan bajo? Simplemente es una cuestión de la cadena, ¿sí? Fíjense, siempre tengan en cuenta, la verdad que se ve muy chico en Ableton, pero si no pueden ir a la pantalla esta de acá, ¿sí? Y depende de donde tengan su fader, o sea, esto está en menos 6, menos 15, ¿sí? O sea, si yo bajo a menos 15, esto va a bajar a menos 18, si yo lo tengo en menos 6, estaría en menos 9, ¿sí? ¿Se entiende? Esto no tiene que pasar al menos 6 y lo mejor es que llegue a su óptimo nivel, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Una cuestión de subir el volumen, nada más. Ojo que si hacen cambios en notas o en frecuencias o automatizaciones, lo que sucede es que tal vez puede tener una variación. Entonces siempre dejan un margen que no está mal. ¿Sí? Después pongo un EQ, que al poner el EQ muchas veces quito energía. En este caso no, porque las frecuencias graves están bien fuertes y no estoy quitando energía. Pero si quita energía, por ejemplo, quitar energía me estoy refiriendo a... Fíjense, yo acá estoy quitando esta frecuencia. Entonces, estoy quitando energía. Pues esto me pica de por 100 menos 7.5. Y acá, al quitar esto, en menos 10.8. Yo puedo compensarlo con esto, ¿sí? ¿A qué voy con esto y mostrando todo esto? Es que no hace falta muchas veces meter proceso. Al bajo y sobre todo al subbajo no lo pongo nada. No le pongo nada, lo dejo muy, muy limpio, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta en cada canal que ponen. Siempre es una cadena. Pasa primero por acá, después por todos los efectos que pongan, termina acá y después va al master. Si yo bajo el volumen de acá, se baja acá, ¿sí? Si yo tengo el volumen acá y esto acá abajo, acá estoy rompiendo, pero acá está abajo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Así que yo al bajo no le pongo nada, sobre todo al subbajo. Siempre trato de ecualizar lo más simple posible. Librerías de sonido. Tengo... La verdad que muchas veces pueden buscar por internet. Está Producer Loops o... ¿Qué otra página hay? Ahora no me acuerdo. Audio Z, me parece. Una cosa así. Yo voy a cargar un par de librerías y les voy a pasar. Mándenme un mensaje al Instagram o a mi mail, que es mairomusic@gmail.com. Y si quieren librerías, les voy a cargar un par. La verdad que hay un montón. Busquen en Producer Loops, está bueno. Y después se fijan en, sino también en Google. La verdad que pueden buscar y hay millones. Hay millones y ese es el problema muchas veces, que hay tantas que uno se tiende a volver loco. Así que, nada. Fíjense, descárguense y si no les gusta la librería o como suena, elimínenla. Evelyn me pregunta, ¿el sidechain? Yo no lo expliqué a fondo. El sidechain lo que hace, que es muy conocido en música electrónica, es que hace una bajada, básicamente hablando, bajada de volumen, ¿sí? Por ejemplo, ¿vieron cuando están escuchando la radio, que está sonando el tema y de repente habla el locutor y se baja el volumen? No es que ahí, sí, tal vez está el chaboncito que baja el volumen, está la persona que baja el volumen, pero lo que tiene es un compresor sidechain que lo que hace es que cuando siente la presión de la voz, el audio ese de la pista de la música baja, ¿sí? Esto sucede con lo mismo, pero más en detalle. Se suele utilizar, no digo regla 100%, pero casi, que se utiliza casi siempre un compresor sidechain al bajo. ¿Qué quiere decir esto? El bajo y el kick son dos elementos que tienen frecuencias muy graves, ¿sí? Las frecuencias graves tienden a ocupar mucho espacio físico y si chocan tienden a distorsionar. Entonces lo que hay que hacer es dejarle espacio a cada uno. Para dejarle espacio, lo que se hace es un compresor sidechain. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dije anteriormente. Cuando suena el bajo, que haga una bajada de volumen, ¿sí? Cuando siente el kick. Me decís, ¿se puede automatizar eso? Sí, pero es muy... No, como que no tiene sentido. Se puede hacer automáticamente. Uno coloca un compresor,
voy a utilizar, voy a mostrarlo de acá. Compresor. ¿Sí? Si lo estoy aplicando al bajo. Flecha acá. Click sidechain. ¿Sí? Y acá va a aparecer audio from. Yo quiero que venga del kick. En este caso tengo, como dije, mi canal fantasma, digamos que hay un kick que siempre está sonando. Entonces, lo que va a hacer es que cuando sienta la presión del kick, baje el volumen. Fíjense. Para bajarlo tengo que apretar el threshold. ¿Sí? Hace ese ducking, ese como bombeo. Así bajando solo esto, ya va a andar bien, más o menos por acá. ¿Sí? Pueden bajarle el ataque si quieren o cosas así, pero simplemente con el threshold bajándole un poco, ya lo van a sentir. Aproximadamente yo lo bajo por acá, menos 13, menos 15, menos 18. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hago el machete de acordes. Sí. Pedímelo que te lo mando. Hábleme, o mándeme un mail al Instagram que se los mando. Que sirve mucho esas notas como base. Aparte, si lo imprimen y lo tienen ahí al lado y dicen qué escala va con qué nota va en qué escala y listo. Ya. Pídamelo ahí a mi mail o al Instagram. Y a ver qué más queda. Ahí, lo de Luca, que sí, lo muestro de vuelta. Lo voy a mostrar con. Me pregunta Luca cómo hice para agarrar un sample de audio y hacer una melodía con eso. Vamos a buscar un sample de audio, ¿sí? De alguna librería que se tenga, cualquiera. A ver, a ver, a ver. Voy a buscar acá. Synths, ¿sí? Voy a hacerlo con otro. Quiero utilizar este, ¿sí? Este sonido que suena acá. Lo que hago es lo siguiente: inserto una pista MIDI. Instrumentos. Coloco un sampler. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer va a ser tirar esto de acá en el sampler. Este sonido está en B. B es el cifrado americano que quiere decir que está en C. Si yo toco un Do, o sea, yo estoy tocando el Do y me está sonando esta nota, o sea, la nota original, que en realidad me está sonando un C. Entonces, para no generar confusión, lo que se hace es poner el root B. ¿Sí? Entonces, yo ahora cuando toque el C, me va a sonar un C. Y cuando toque un Do, me va a sonar un Do. ¿Sí? Pueden chequearlo acá. Ponen un tuner y les va a decir la nota. Entonces, yo lo que quiero es este pedazo solamente. Y le puedo poner. Ojo que siempre queda con volumen bajo, entonces súbanlo para llegar a su óptimo nivel, lo que digo siempre. Y delay y reverb, ¿sí? Fíjense cuánto, por supuesto. ¿Sí? Y ahí tendría un sonido que era de un audio, lo convierto a lo que yo quiero. Eve, para importar una librería en Ableton, simplemente la buscas desde tu escritorio. Acá abajo, a la izquierda, uno puede añadir una carpeta. Puedes añadir la carpeta que vos quieras. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta que hice yo que se llama Samples, que está ahí físicamente en una parte de mi computadora. Y acá tengo el desk, o sea, mi escritorio. O sea, lo que tengo acá es lo que está en mi escritorio. Utilizo mi escritorio porque a veces pongo distintas cosas. Pero uno simplemente, por ejemplo, pone la carpeta, la copia y pega en un lugar y ya. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá. Y después la vas abriendo. A ver, ¿qué más? El proyecto no lo iba a subir. Pero bueno, podría ser. Voy a pensarlo.
A ver. Gabriel me pregunta si quiero poner un shaker y un hi-hat, te los ubico a tiempo ambos. Sí, habitualmente el shaker y el hi-hat, o sea, como criterio básico, el hi-hat va entre medio de los kicks, ¿sí? O sea, acá va el kick en el 1, acá hay el otro kick, el hi-hat va entre medio. Pero fíjate que lo puedo poner donde quiera. Y no pasa nada, ¿sí? Y podría jugar con eso y podría poner distintos hi-hats. Los elementos que son agudos tienden a no chocarse entre sí porque hay muchas frecuencias. Entonces no tienden a distorsionar. Podría llegar a distorsionar, pero es más difícil. Las frecuencias graves sí tienden a distorsionar un poco más. Pero la verdad es que puedes ponerlo donde quieras y ir probando. Fíjate, voy a poner el hi-hat y el kick. ¿Sí? Acá no, porque ahí sí queda medio raro, pero... ¿Sí? Y podría ir probando y fijándome cómo queda cada elemento. Pero como dije, no hace falta, no pasa nada si se pone uno con otro, ojo igual, o sea, no que esté a mucho volumen y fijarse si no rompe la señal, o sea, que no rompa, que no llegue. Que no pase el cero, ¿sí? O que no pase mucho el cero. A ver. Cuando... Camila, me preguntas, cuando se guarda todo separado por capas como uno lo dejó, ¿no? O sea, cuando guardás el proyecto, si vos lo guardás, se guarda tal cual como está. Lo que recomiendo es que pongan recopilar todo y guardar y creen una carpeta, ¿sí? En algún lugar donde tengan sus proyectos. Porque lo que va a hacer es lo siguiente: si uno pone solamente guardar, se va a guardar solamente como la información, ¿sí? O sea, lo que está escrito. Si uno pone recopilar todo y guardar, va a guardar también en una carpeta interna del proyecto los samples que utilizó. ¿Para qué sirve esto? Porque si uno lo cambia de lugar, los samples, Ableton no los va a poder encontrar. Entonces, si pone recopilar todo y guardar, los va a guardar todo eso en una carpeta y también si los pasa el proyecto a alguien, lo va a poder abrir. Así que pongan recopilar todo y guardar y nada, sirve desde ese lado. Para ir terminando, recuerden que nada, pueden preguntarme cualquier cosa, duda ahí a mi Instagram, a AudioStaff, a mi mail que lo dejé. Recuerden también que si se quieren interiorizar en el tema está el curso completo, que son 27 clases, que también hay un proyecto ahí, viene con unos samples que también armé, hay un poco de todo, que nada, está bueno y sirve como... El proyecto les va a servir para dar ese empujón, ¿sí? Y nada, el curso tiene todo, se ve todo en detalle, aplicado al género. Y cualquier duda, consulta, me pueden preguntar. Y recuerden que está en promoción para todos los que vinieron a la clase de hoy y quieren abonar en pesos argentinos. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta que para ir terminando? Ahí justo vi la de Luca, que si agrego atmósferas, sí, por ejemplo, el pad es una atmósfera, pero también se puede agregar un sample de atmósfera. Así que nada, eso como cada uno quiera. Podría quedar alguna atmósfera de fondo y que vaya nada, generando ese clímax particular. Así que nada. Gracias, Tommy, ahí por tu feedback. Yo siempre trato, cuando enseño, trato de hacerlo de una manera práctica y enfocado a cosas que funcionan, ¿no? Y al género y a todo. Así que nada, eso. Siempre que enseño es eso. En el curso está bien aplicado a ese estilo, a esos métodos a seguir y que nada, son súper prácticos y que después cada uno puede elegir sus métodos. Warpeo, para ir terminando, última pregunta.
que preguntó Kido, algún tipo de warpeo, que warpeo es la manera de lectura que hace Ableton. Por default vienen beats, utilicen beats para las drums, tones y textures, yo no los uso mucho porque no me gusta cómo suena. Complex o Complex Pro, utilícenlo para melodías, ¿sí? O cosas así, o sonidos más complejos. Y Repitch lo que hace es que va a cambiar la tonalidad del sonido, pero va a preservar bien su calidad. Entonces, si no les interesa la nota, utilicen Repitch. Esa es mi recomendación. Así que, bueno, nada. Gracias, muchachos, muchachas. Y cualquier duda, consulta, me pueden preguntar, que por aquí estoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.